asquerosa la del Marsella. Fútbol francés a nivel continental, pero busca también la clasificación para la próxima. Atleti Forever, los seguidores del Atlético de Madrid en inferioridad numérica con los seguidores del Olympique de Marsella, que han presentado ese... Y ha dicho Germain, no, que no entren. Por cierto, que no se me olvide, de arrancar el sorteo de campos, a punto de encontrarse en esa zona que separa. Oficial y el sorteo de campos con Kuipers como colegiado, todo preparado en Lyon, todo preparado para que arranque. Esta competición, el centro del campo lo refuerza con Sambo Anguisa, es algo más de... Designados por Rudy García y por Diego Pablo Simeone, con una tremenda llamativa, y no quiero decir preocupación. Todos pendientes de Kuipers, el silbato del árbitro suena en este momento, saca el Marsella como siempre lo hace, patadón. Tobán otra vez para Payet, se puede animar, balón para Germain, arriba. Germain fundamentalmente con tiempo para... Tipo de García, la pone Payet, envió primer palo, fácil para el despeje de la zaga atlética, le pega Sansón, la pelota está en el área, está el disparo final. Ocampos, emparejado con Correa, recupera... Hombro con hombro, lo que hizo es que desplazó al jugador de... Lo había adelantado Simeone, ¿eh?, cuando dijo que los primeros 20 minutos... Kuipers a Diego Costa. Pues no hubo absolutamente nada. De hecho... Jugando con el disparo, balón de izquierda a derecha, se anima Buna Sarr, el disparo de Sarr. Con la pelota el Olympique. Ahí está el... Quiere el primero el Atlético de Madrid. Pasa por encima de la pelota Correa. Sirve Coque, envío con rosca, punto de penalti. Salta y todo. Zambo Anguisa, ¿quién se la queda? Se la queda Payet, le pega Payet. Sin problemas para Oblak. Ayuda a Coque, recorta hacia adentro Tobén. Sigue Tobén, balón tocadito al interior del área. No la... Le pide el Mono Burgos tranquilidad, que ponga la pelota en juego. Aquí Zambo es. Anguisa se equivoca. Recupera Griezmann. Pone Payet, envía el primer palo, balón suelto dentro del área, la quiere cazar Rami, levantan la mano los jugadores de Atleti, insiste Ocampos, el arranca Coque, acción ensayada buscando el desmarque de Correa, llegó a prolongar Angelito, que se frena, deja para Tobán, se viene el centro desde la derecha, envío de Tobán buscando Ocampos, ese en el marcador cierra los partidos, le cuesta incluso hacerle ocasiones gol y casi no tiró entre los tres palos. Dos jugadores del Olympique. Una noticia para el Atlético de Madrid. Ahora sí, mano al gemelo derecho. Y que se lesionó en aquella ocasión clarísima donde él descarga de primera sobre Olympique. Pisadita de Sarr, apertura a la derecha, se viene el centro, envío directo al área, rotó la pelota Luis Gustavo, intenta salir a toda velocidad Morgan Sansón, pero... Se puso las manos en la espalda, se puso por delante Gaby. Al segundo palo Diego Costa. A ver, la pone Gaby, saltaba Godín. Las asociaciones. Bueno, es que los dos centrales esta vez no se habían sumado. Okay. Primera para el Olympique de Marsella. Es ahí que, lo tenéis otra vez. Es que por mucho menos que esto... Blancos que quieren más, la pone Coque, envío tenso, punto de penalti, el rebate arriba. Tal y con la gana de cabeza, la busca Ángel Correa, ventaja para Luis Gustavo, al que se le hizo de noche. Pensa, comete una imprudencia tras otra. En esta ocasión... Abriendo para Amavi, se viene el centro, la pone Amavi, segundo palo Tobán. El futbolista del cuadro francés después del choque. Mucho más grande que el de todo el Olympique, y por eso el Atlético de Madrid se marcha ganando 1-0. Y todos saben, encontró el gol gracias a una muy buena maniobra de Griezmann. Un toque, no necesitó más para acomodarlo. Ante Luis Gustavo, qué balón para Correa, Correa del área, sigue Correa. Estaba encima Sarr, se le ha hecho de noche y ha acabado frustrando la ocasión clara del Atlético de Madrid. Coque organizando, Griezmann para el segundo, Griezmann. ¡Gol! Del Atlético de Madrid en el 49. Repite el siguiente. Comentaría de Diego Costa. De hecho, marcó el segundo gol Clinton Engie en la victoria contra el Salzburgo. El sexto gol de Antoine Griezmann en esta... Espera, que quiere pasar a Atleti, a punto de equivocarse en directo. Acabe con triunfo rojiblanco, que tiene pinta. Si no, se va a recordar esto como la Europa Griezmann. La Europa Griezmann. La Europa es una losa, pero levantar dos ya es tener que pleitear con levantar una tonelada entera, ¿no? Porque encima, hacia atrás están Godín. Este segundo gol yo creo que le ha dado una confianza tremenda al Atlético de Madrid. Falta señalada por Kuipers.
Bueno, más allá de si es falta, de si era cartulina o no. Es Sansón el mediapunta en el 4-2-3-1. No sé si es. Claro. De Maxim López, que prepara el centro, la pone López, punto de penalti, consigue rematar de manera defectuosa Tobén. Prepara el centro Sansón, la pone Sansón de primera, sin problemas para... Recibe, se da la vuelta, proyecta en ataque a Griezmann. Griezmann emparejado con Luis Gustavo. Oh, que Luis Gustavo la situación, está Griezmann tendido sobre el... Largo Coque, la pone Griezmann, envío de Griezmann, había acá. Zona de castigo para Griezmann, la pone Griezmann después de la pisada, la intenta bajar. Futbolista del Atlético de Madrid, ahora sí amarilla para el central del Olympique de Marsella. A falta de la repetición, admite poca duda. Pues no, se desentiende. Centro de Sansón, balón buscando Mitroglou. Arriba, para eso lo ha sacado, quizá ahora esté pensando que lo... En el segundo palo, pelota suelta a Mavi. Impresionante, le pegó durísimo, centrado, pero muy potente. Qué trabajo de Saúl, toda la noche. Uy, el golpe de Saúl, Sí, se llevó un pelotazo fuerte. Ahí. Buena recuperación de Coque. Costa se perfila, le va a pegar Costa con primeras. Para la derecha, está el disparo de Gavi.